Muy bien, vamos a ver. Le enseño a mi amigo a manejar. Su primera vez manejando. Bro, ya quería ver este video, güey. Me gustó mucho la mini que hicimos, güey. Está bonita, ¿no? Está linda. Sí está cabrona, Sí quedó cabrona, güey. El pinche motor expuesto en fuego, güey. La expresión del pueblo, güey. Todo así. Está bien podriosa, güey. Está Bájale. llena. A ver, ahorita le bajamos. A ver, ahorita vemos qué pasa. Pero aquí es un gran grande, ¿no? ¿Ah, sí? Ajá, y Ok. bájale. La verruga, es que como que de lejos se le hacen Es negros, como güey. un monjecito, mira, ve atrás, mira, Es de como una cuatro. gomita así bonita. La neta, mi prepucio sí está como largón, Ok, ya. ¿Hola? ¿Ah? Amigos, ¿Ahí bienvenidos está bien el volumen? al segundo vlog. Ah, no, que no iba a subir nada, hijos de su puta madre. Ya me di. Es cierto, todos los comentarios del video anterior eran de que, ok, listos para que este canal no vuelva a subir nada nunca, güey. Pero es que sí es toda la OneCoin, ¿no? De que proponen algo, lo hacen en un video y luego Sí. se tardan de que 10 años en subir otro. Sí, güey. ¿Sabes qué? ¿Cuál me desespera que neta no haga más? La T-Vlogs, güey. La T-Vlogs me Le gusta quedan muy mucho. bien. Me gusta mucho y se me hacen muy entretenidos, güey. Baco. A mi compa de que siempre ande pidiendo Gracias, Ed. Uber si la Prefiero mamada. pedir Ubers a matar familias. Ya. El pinche clip de Grand Theft Auto, todo pendejo. Lástima y así, ya hay que hacerlo hombre. Ya hay que hacerlo hombre. Sí, cierto, güey. Es que Pueblo no maneja porque recuerdo que él dice que le da ansiedad. Que no, como no sabe manejar, dice que le da pues miedo, pues, de que como que es mucha responsabilidad y eso le provoca mucha ansiedad. Sí. Yo era mucho al inicio, como él, literal. Yo prefería pedir Uber a cualquier lado que ¿Qué manejar. manejar? Sí, porque no me gustaba, güey. Y luego cuando ya comprendes la belleza de manejar, no lo sueltas, Es güey. que la verdad manejar puede o ser muy, ¿cómo se le llama cuando te da como que mucha, te quita como que mucha peso, te quita el estrés? Relief, pero no Catarsis, sé que cómo se sea dice en como que español. un catarsis de todo lo que traes. A veces manejar y pisarle a todo lo que da tu carro, chat. Sí. Es de los sentimientos más god. Y Sí, ponerte güey. que música a todo lo que Sí, da. exacto, güey. O sea, a veces ya cuando entiendes eso y sientes eso y lo usas así, hay veces que cuando ya llevas un rato sin manejar, dices, güey, quiero ir a algo, quiero ir a hacer algo, Sí, solo tan solo manejar rato. salir con mi carro. Y estás todo el rato o sea, yendo como por una excusa a algún lugar Sí. para regresar y encontrar la calle en la que sí le Le puedes puedes pisar, pisar, ajá, sí, ¿sabes? bien Porque tampoco se cabrón. trata de irte metiendo en todos Sí. lados y pisarle en todos lados, pero hay lugares en donde le puedes dar de manera Ajá, te segura. mides y sabes dónde pisarle y cómo desestresarte y darle así a fondo. Y chocar árboles. ¿A poco sí, güey? Y el día de hoy me vale total. Tiramos todo por la Yo ventana. trabajé de Uber y está chido, güey. ¿Han visto los streams de Mario TQ? Oh, Le están estaba muy diciendo a buenos. Epic que están bien vergas, güey. Están súper chidos, están súper entretenidos. Y ahorita anda haciendo por las noches y por las Uberiza. noches. Uberiza, ya Uberiza. ven que él andaba haciendo. También todavía hace lo del Lo de Rappi. Rappi, ajá. Pero ahorita anda haciendo Uber y está bien interesante, güey. Está bien interesante porque si sí se suben y empieza a platicar y les dice, Sí. ¿ya descansaron o qué? O luego se echa Okay. de que el chisme de cuando se suben dos personas y pues trae el micro y se escucha todo lo que están platicando Ah, atrás. sí. El otro día Bruh, estaba escuchando de que como un güey se vomitó atrás de los bruh. güeyes, güey. No, era una mamada. Están muy interesantes. Si no los han visto, Y además chéquenselos creo que sí les queda bien porque es de que en la tarde. en Siempre YouTube. prende de que en la tardecita o Y nochecita, se nunca hace es de nuestros noche y va horarios. agarrando Ajá. horarios de la tarde a la noche. Ajá, está Sí, God. está chido, güey. Yo siempre veo al Mario, está muy chingón. Estoy pensando en volver a Uber a hacer lo mismo. Ok. Deberían de intentarlo, la neta está chido y siento que es buen contenido que sí está entretenido. Está perfecto. Ventana. Me da Vamos a miedo. enseñarle a manejar con mi carro y me vale verga si choca. Yo tengo la mañana, se me la paja. Yo tengo la mañana, se me la paja. Yo tengo la mañana. Tiene Pero un le Nissan Versa, pregunté en el creo. desayuno, ¿traes dinero por si chocamos? Me dijo, no. Nada. Pues. No mames, todo pendejón. No No, yo creo que yo no tiene. prestaría mi carro para que alguien se enseñe a manejar. Depende de quién sea. Yo depende. O sea, yo siendo Uriel, sí se lo prestaba a Pueblo. Tú siendo Uriel se lo prestarías a Yo se lo Pueblo. presto a Pueblo, la verdad. Yo creo que no, porque yo siento que si siento que a él le da mucha ansiedad el agarrar un carro, siento que sí es más probable que puedas chocar. Por Pero algún yo. miedo, frenar o acelerarle. Hay mucha gente bien pendeja que dice, es que me confundí de freno y acelerador. Y le pisé el acelerador y Sí, chocan a la pero verga. pues llevas la primera a la persona a un lugar súper seguro de que pinche estacionamiento del Walmart, de que no puedes chocar contra A ver, nada. pero también siento que enseñar a manejar, más bien es más importante saber enseñarlo Ok, sí. a estacionarse. Sí. Siento que debería ser primero antes el enseñarte a estacionar que a manejar por una calle Bueno, normal. bases y luego ya Ajá, sí. estacionarse y luego ya calle. Sí, creo que sí. Sí, va ¿Se lo chido. prestarías a Sergio tú? Siento que ahorita sí, pero antes no. Cuando no sabía, Ajá, sí, no, sí me probablemente daría miedito. sí. Sí.
Sí. O sea, yo, por ejemplo, le he prestado mi carro. Lo agarré borracho su carro. Sí, pero sí. Sí, confío en que lo pueda agarrar, pues, y me imagino que él también, igual, si lo necesita algún día. Sí, siento que sí lo prestaría. Unas oradas a Dios y ya. Nada, que no salve unas oraciones. A la Pachamama. Ojalá le choquemos a una vieja pendeja acá que... Que se baje el ague de pedo. Que le digamos, ahorita venimos con el dinero, ahorita venimos. Nos pelamos a la verga. Pues vamos caminando a tu carro. Ok. Güey, pinche Alexis parece un monje a la verga, todo peloncito y bien barbón. A mí me gusta mucho el que esté así rapadito, Me gusta cuando trae el buzz cut, así de que poquito pelo. Ajá, sí, creo que se ve bonito así. Está chido. Empezar con algo guapo. Leve. Primero unas vueltitas. Yo aprendí a manejar viendo Rápidos y Furiosos y con Chavo Kart. Pues sí, yo le voy a enseñar con paciencia, porque todo se tiene que enseñar con paciencia. Vamos primero con lo básico. ¿Se alcanza a ver cómo suda mi mano? ¿Sí te da nervios? Ya fuera de mamá, ¿sí te da nervios manejar? Uy, está todo sudado de las manos. Uno es del este, güey. Estoy agarrando el este de aquí. Mira, siente esta. Ponte así, mira. Ponte espaldas. Las abuelas deberían ser eternas. No, ¡qué pedo con ese acoso! ¿Por qué le agarró el culito? ¡Oh, my God! Scooby Gang. Vamos. Tú te vas a ir aquí, Homer. ¿El Dewey? Sí. Men. No le das caso a las bolsas. Tú métete. Oh. ¿Qué traen esas bolsas? Este tío. Semen. Si nos lo llevamos así. Trae bebés. Tripas de aquí a la entrada. Así. Sí, ok. Oye, ¿no te va a pegar esa madre? Sí, güey, cuidado, baja. No, pero nada más que baje la cabeza. Quita tu mano de ahí, niño. Va bajando lento. Ya, sí. ¿Vamos te... a jugar? ¡Ey, sáquenlo de ahí! Y que le pisan, güey. Estaría bien cagado meter a un compa y pisarle. Y frenarle así. Así. Oh, ¿qué quieren jugar? ¿Mortal Kombat o Street Fighter? ¿Sí me dejaron ahí? ¿Te rifas, Paco? ¿Quieres jugar? ¿Dónde vas? ¿Sí les valió verga? ¿Sí lo dejaron ahí, güey, abandonado? ¡Hijos de puta, güey! ¡Ay, no! ¡Hijos de perra! Ya vamos con él a la verga. Nah, güey, está Alexis mandándole mensaje al ate, güey. Yo a la... Está medio puerco y así. Ya, cállate ahora sí. Ya, ahora sí. Ya estamos. Le pegan aquí. Así un putazo. ¡Ya! ¿Qué pasó allá adentro, cabrón? Uy, graba eso. ¡Oh, no! ¿Qué es eso, cabrón? Güey, no. Yo les he dicho varias veces, güey. Les he contado cómo mi hermana trae su camioneta, güey. Mi hermana trae así su camioneta, pero de que toda la parte de atrás la usa como su closet. Así de que trae ropa, trae una caja con papeles de oficina. O sea, toda la parte de atrás es inhabitable porque está llena siempre. Y adelante, me acuerdo que una vez abrí su camioneta porque la ocupaba manejar para algo. Y de que la abro y me meto y en el donde jalas la puerta, tenía como una papa totalmente destrozada. Así de que los crumbs de una papa ahí rellenando esa madre. Yo, ¡no! Mames, ¿cómo puedes ser tan puerco? Entiendo que puedas tener a veces tu carro puerco de afuera, pero de adentro, y lo tienes puerco, estás mal. De afuera es muy común. Sí, porque no estarlo lavando siempre y tenerlo impecable es imposible. Es muy complicado. Y de afuera se ensucia naturalmente. De adentro, tú lo controlas, que tanto se ensucia. Te entiendo que traigas una botella que te tomaste ese día, un café que te tomaste ese día. Servilletas o algo así, te lo paso. Una servilleta que usaste y te sonaste. Ajá. Lo comprendo. Un ticket. Y maybe una de cada una y ya estás un montoncito. Está bien, lo sacas en ese mismo día. Pero si acumulas 2, 3, 4, ya te vale verga. Y eso es que eres un puerco. Tiene un raid o un DDT ahí. Es algo en aerosol. Le vale verga. ¿Que no esas cosas pueden explotar si las dejas de que expuestas al sol? Creo que es como un engrasante, ¿no? Ajá, sí, porque se ve que es como una lata de metal. Le vale verga, güey. Le vale vergota, güey. Nada, es que eso sí está muy marrado. Sí. Yo no, güey. Pásate el tope, güey. ¿Sí? Agua. Vete recio aquí, güey. Todo bien. ¿Todavía lo trae en la cajuela? Vete recio aquí, güey, porque esto aquí es mi... Espérate. Hay tópelo. Güey, pero le hubieran puesto una GoPro o algo. Ajá, ¿no, para güey? Que fuera por adentro. Ajá, estuviera estado bien cagado ver la escena del Alexis así comprimido. Revolcándose, güey, acá rato. Sí. No, pero más hasta allá. ¡Agárrate, Alex! Güey, darse una vuelta bien exagerada, como a veces tú te las das. Así, driftear, güey. Sí, güey. Sí, a la vez. Yo creo que ya le abrimos, güey. No, ya, que, ya le abrimos. Ah, güey, luego traía sudadera. Tu puto drama. Y en Puebla es ahora, güey. Oh, mami. Sí. Ok, te vamos a enseñar lo básico, güey. Ok, primero...
Chévere. ¡La cagaba! Mira, antes de que te soltemos en la calle, vas a usar esa boquita bonita, la vas a abrir. Yo me voy a bajar el zipper. Antes de enseñarte a manejar. ¿Qué verga? ¿Cuánto por...? Mira, yo sé que la enseñas y así, pero yo quiero que te la jales. ¿Cuánto? ¿Cuánto por verte jalando? Yo. 200. ¿200 por verte jalártela? Transferente. Yo sí jalo. Yo no, o sea, jalaría, pero no podría. Ajá, así no pasaría nada porque yo soy demisexual y ocupo que me ame la otra persona y yo amarla para poder tener algo. No, pero es que y no que me excite. No me podría, me sentiría tan incómodo que no se me pararía, ¿sabes? Pero pues él no te está pagando porque se te pare, solo porque te la toques. No, por jalártela. Ajá, por eso, pero no se tendría que parar. O sea, ¿te la puedes jalar y que esté chiquita? Ojalá estando chiquita. Pues sí. No, ¿así o qué? Pues sí, no está tan pequeña. No, la mía sí. Si no está. Sí, grande, la tiene chiquita. Si no está grande, es una cosita así, güey. Y tiene micropene, chat. Güey, real, yo sí soy grower full, así de que. Eres grooming. Es así. Groomer. Y luego ya se hace así. A la verga. Pero de modo chiquita no la puedo usar así. No, ni de pedo. Entonces eres groomer. Entonces tal vez no eres grower. No, sí. Te la enseño mañana. ¿Cómo? Digo, ¿qué? ¿Qué? Hazlo más fuerte. ¿Qué? Más. El chiste es venirse, ajá, y no te puedes... Vamos a enseñarte lo básico, güey. La P es de parado. ¿Sí? ¿Tampoco? Sí. Ok, ¿no es de park? No, es parado. Okay. Ahí está. No es de park. Tienes que poner siempre para que el carro no se vaya. No se caiga. Ajá. Poca. Mi hermana a veces no la pone. De hecho, mi hermana no la pone. El freno de mano. El freno de mano nunca lo pone. Eso es muy peligroso, ¿eh? Eso es muy peligroso y trae una puta Jeep. True. Es una pendeja, la neta. ¿Darle? Sí. No, es que tienes que ser hombre. Oh. Hazte hombre. ¡Hazte hombrecito! ¿Es neta? Ah, sí, hay unos carros que la tienen bien tiesa, chat. Lo estoy agarrando. Primero aprietas y luego bajas, y hay gente que la aprieta bajándola. De seguro, no sé, ¿verdad? Es para arriba. Es para arriba. Ah, sí, le tienes que hacer como poquito para arriba y ya luego la bajas. Ah, pero para jalar, riatos. No, ¿por qué ya te vas a bajar? Tienes que darle, güey, en algún momento. No le das caso a la caquita aquí. No, yo no quiero... Yo pensé que era como en una simulación acá. No hay mejor simulación que ya manejada. Mira, ya es que estoy en clonazepam, güey, pendejo. Estoy medicado. Súbete, hijo, Mer. Súbete. De que se duerme a medio camino. Vas a manejar chido. No pasa nada, güey. Güey, pero además están en medio de la nada, güey. ¿De qué le preocupa? Sí, es un buen lugar. Sí. Es full abierto. Pero ¿sabes qué? Siento que no está bueno así porque es de que full pasto. Siento que sí está chido de que sea como en una callecita que tenga pavimento y puedas dar vueltas. Yo algo que sea en un estacionamiento vacío. Ajá, sí, que sea una vuelta real y que sí tengas que medir la vuelta, el frenado y el acelerado. Porque, o sea, güey, ahí le puedes pisar como tú quieras. Ahí te va. No. Ahí te tiene va. El freno. No, ahí te va. Te va, Uriel, ¿qué pasó? ¡Hola, verga! A ver, pendejo. Pon el puto pie en el freno. ¿Qué onda, Kangri? ¿Qué me estás haciendo? Pon el freno a la verga. ¿Y luego qué? O sea, aquí te vas a quedar como pendejo. ¿Qué tienes que hacer? Pues déjame acomodar la croc. Como mi papá. Güey, es que también siento que es muy importante ponerte unos buenos zapatos para manejar. Yo sé. Sí. Manejar con crocs o chanclas siento que es un error total, güey. La pata se te resbala, no le sientes bien como que... No sé, la presión a los pedales. Sí, o sea, es que el tenis está totalmente pegado. Ajá. Es como tu propio pie. Sí. Y en cambio, el croc o la chancla se separa un poquito. Cuando la levantas, no se levanta contigo la chancla. Se queda y luego ya cuando agarras lo que sostiene la parte de arriba de la chancla, se despega. Ajá. Y ya se quita el freno. O acelerar, es lo mismo. Sí, yo sí he manejado con crocs, pero sí, no. Se siente raro. Horrible. O sea, ya horrible. Que sabes manejar, lo puedes como que controlar. Porque ya sabes más o menos cómo medirle. Pero así de recién enseñándote. Tienes que aprender en tenis. En tenis. Y además también la postura, chat. No sean de los pendejones que se ponen así en el volante. Ah, sí. Que van así, güey. ¿Cómo das vuelta, güey? Te giras tú completamente, güey. 360 grados a la verga. Nah, sí, güey. Así, manejar acostado, chat. Sí. Totalmente acostado. De que recuestas el pinche. Miren, chat. Bajan el de este... Bajan el asiento así. Agarran el volante y empiezan a manejar. ¡Hola, güey! ¡Casi me muero! Así, güey. Así tienen que manejar, chat. El Heisen manejaba descalzo. Pues por eso machucó a tanta gente, güey. Sí, antes de hacer una maniobra, siempre... Sí, pendejo. Ah, sí, maneja con esa mano. Ya está abajo. Sí, vámonos. Así. No, pendejos. Es que se me fue. Mira, por eso. Okay. Si vas a hacer así...
Puto pendejo. Pinches, huele a caca esa puta madre. Ahora toma pinche sudor de aquí. Mira la verga. A ver, ya, dejen al chamaco. Sabe a caca esa puta. A mí no me gusta la gente que se lleva con cosas como... De tocarse y así. Mira, contacto físico tampoco me gusta. O sea, que no te gusta que te toquen. No. No, no me gusta el llevado de contacto físico, pero me caga el llevado de como cosas sucias, güey. Ah, lo asqueroso. Me saco el pito, me saco el culo, te embarro mi sudor, eso me da mucho asco. Sí, ¿no? Por tres. ¿Por qué vergas harías eso, güey? No, no. ¡Puta madre! ¡Chingada madre! Si vas a ser así, mejor no seas mi papá. Ya cállate, a ver, pon un alto pie ahí, ¿ya? Ya está ahí, okay, pendejo, okay, ¿no okay, ves? Ok, ¿ya crees que así se va a manejar? ¿No estás viendo? ¿Crees que así se va a manejar solo? ¿Qué sigue? ¿Crees que yo quiero matar familias? ¿Tú crees que yo quiero matar a... ¿Qué sigue? Esto, sí, esto, ok, ok. Ah, no, no, ya lloró el bebé todo. Es que ni para enfrente ni para atrás está parado así como pendejo. Como tú te quedas con una vieja, güey. Cuando llega una vieja contigo es neutral así, te quedas como ¿pero pendejo. ¿Pero para qué sirve neutral? ¿No? Ni él sabe, güey, está enseñando, güey. ¿Sale? Es de delante. ¿Qué? ¿Y en algún punto de delante neutral? No, no. Sí, pendejo, en medio del tráfico. ¡Ay, me voy a quedar neutral! ¡Quiero verga! A ver, en cierto punto tiene razón porque neutral, la verdad, casi nadie lo usa. No se usa para nada. A menos que seas estándar. Que, ajá, no, ajá. O para como empujar el carro. Uh-huh. ¿Ya? Sí, ya. Sí, o sea, donde más se usa es en neutral porque en el tráfico para no estar cambiando de velocidad. Pero pues ya eso es otro nivel, güey. Ya son las grandes ligas, cabrón. Uh-huh. Y pero en automático... Y ni siquiera los manuales hacen eso... Como regularmente. Uh-huh. No lo hacen. Sí, realmente solo se usa como cuando... Pues, lo quieren para empujar. Empujarlo, ¿sí? Sí. No sé por qué está en medio. Está raro. No debería de estar ahí, debería de estar... Bueno, no, es que sí, cuando lo sí, nada, no, siento que sí está en un buen lugar. Sí, está bien, sí, es cierto. Sí, ¿no? ¿Te vas a poner así? Sí. Sí. Pon el puto pie en el freno. Es que ya me no dolió mi pie, cerca. Ya me dolió el pie. Ok, a ver. Ahora nomás suéltalo. Como tú lo veas, güey. Déjate llevar, como papi. Como los golfs, cariño. Como los golf carts. Es igual. Ajá, es ¿eh? Igual, mírame, es igual. Mírame. Es igual. Ey, aguanta. Tienes que... En las curvas es con freno, güey. Hoy no traemos cinturón, pendejo. Espérate. A ver, pues frena, ¿no? Güey, cuando te enseñan a manejar, lo primero que te enseñan es el cinturón. Siempre es tu cinturón, acomodar los espejos. Los espejos, el espejo central. Ajá. Y quitar el... Y prenderle aire acondicionado para que no sudes. Y ya le puedes arrancar el carro. Ajá, quitas el de mano y ahora sí ya empiezas a enseñar de que, ok. Bueno, sabes también que te enseñan el primero la posición de manos. No sé. Primero cuando te enseñan a manejar, chat, de que primero agarra tu volante así. Ajá. Y ya luego ya lo agarras como tú quieras. Y te dicen, cuando lo giras, no haces ajá, esto. No cruzas así. No haces esto. Vas soltando, ajá, pero vas pasando y así, güey. Pero no mames. Pero es que también siento que es mucha lógica, pero entiendo que te lo expliquen porque sí hay mucha gente muy pendeja. Sí, hay gente bien pendeja. ¿Cómo nos lo ponemos yendo así como pendejo? No. ¿Qué tal estuvo ese frenado, pedazo de mierda? No, sí estuvo bien, ¿eh? Pedazo de mierda. Lo puse en P de tu puta madre que lo hice bien a la verga. Muy bien. Tú manéjalo aquí como lo control. Mira, güey, así desde taxista. ¿Qué le pasaba? ¿Sí, viste? Mira, ve. Sí. La mano siempre nada más así. Este güey ya tenía previo entrenamiento de culiarse Uber. Luego así, mira, ve, chécate. ¡Ah! Muy bien, ustedes, muy bien, hijo de puta madre. Lo estás haciendo bien, ¿eh? ¡A una mano! Damn, yo me tardé en hacer las cosas a una mano, güey. Como 3 días, pero sí me tardé. No lo hice el día uno, me alucinaba, güey. No, yo los primeros días sí era de que... Me acuerdo que uno de los primeros días que manejé fue con ustedes, güey. Era los primeros días que manejé. No me acuerdo de dónde venía, pero salimos con Chofis. Con Chofis. Y me acuerdo que yo venía con Chofis de que no sé de dónde lo recogí. Ajá. Ah, creo que yo venía del quad. Del quad y lo recogí en su casa. Y recogí en su casa porque vive cerca. Ajá. Y de que pasó. Vive en el quad. Y me acuerdo que me dijo de que, mira, ahí voy a ese gym. La verga, no iba al gym. Y yo iba así. No quise voltearme porque era mi primer. Sí, antes Sergio manejaba bien tenso, chat. Le daba miedo acelerar, a rebasar. ¿Ya? Cuando decía de que prefiero agarrar Uber. Ajá. Pero no, ya después. Pero me duró como un mes. Nah, sí, ahorita ya le vale verga y se mete bien cerdo. Sí, este güey piensa que maneja en la CDMX, chat. De que no tiene espacio, pero aún así se mete, güey. Mete de que la punta del carro. Sí, pero al inicio sí me daba miedito, güey. ¿O qué? Usted le vale verga, usted maneje, que le valga ver. Espérate, estás yendo muy fuerte, ¿eh? No te pongas nervioso, pendejo. No, hoy no va a haber peli, Ángel. No, hoy no hay peli. Estoy nervioso, tú eres el que está nervioso.
A ver, tranquilízate, pendejo. A ver. Y Sergio va a 160 en una escolar, ¿sí? ¿No? En un pinche carro de 140 caballos de fuerza, pendejo. Imagínate verga, que wey. Se atraviesa un puto carro. ¿Qué haces, güey? Pues qué pendejo se atravesó el puto carro. A mí eso carro, sí me da miedo. Despacito. Porque hay carros que están bien pinches delicados de las bolsas de aire. Y a veces con cualquier putacito. Sí. Explotan a la verga. Sí, pero son los más caros, ¿eh? Luego estos a veces ni se activan. ¿Has visto de esos TikToks donde no sé qué tren era, pero era como azotar las puertas así bien fuerte? Ah, sí. Y les tronaban las vueltas y ¡pum! Explotaban todas, güey, de todos sí, lados. Sí, 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 me acuerdo. Aunque venga, tú frena despacito, güey. Yo no quiero andarme haciendo así, prefiero bueno, chocar. A... Bueno, a ver, pues imagínate. Ni que fuera animal. Carro, a ver, okay. Sí, es que es, güey, yo creo que de lo más difícil de manejar es aprender a hacer el frenado controlado. Porque incluso los frenados fuertes los haces secuenciales, sí, o sea, los haces... Progresivos. Haces así, lo presionas a una velocidad más rápida, depende de la emergencia, sí, pero aún así lo presionas así. Mira, pásame el control de Xbox, creo que se puede explicar fácil con eso. Ah, literalmente, sí, chat, es como cuando vas a disparar o algo así y tienes que ir de que midiendo la velocidad con la que quieres, así, para que la pistola no se te haga así, es igual que en frenar, chat. Tienes que ir de que bajando poco a poco hasta que ya terminas de frenar. Entonces nunca haces ¡pum! Nunca haces eso, güey. Incluso cuando frenas rápido lo haces true. ¿Sabes? En vez de pum 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 pum, no das el putazo. Y de hecho algo que nunca te explican cuando manejas, güey, es de que el freno no es tener el pie separado, es siempre tenerlo así pegado para nada más hacer esto, para que la punta de tu pata sea lo que hace el toque, en vez de si está separado. Se hunde y de hecho, por lo regular, siempre el pedal, por eso de freno, es como que más duro. Es como que más tisecito para que le vayas midiendo en bajarle al freno. Oye, ¿tú este carro también tiene un... Tiene aire acondicionado. ¿Mames? Sí. A la verga, güey. Y pantallita. ¿Y tiene cristales? Sí. A la verga, yo me doy. Tiene cristales, tiene pedal. Se los puse yo. Ah, tú se los pusiste. Sí. A la verga. Se los puse de unos que me robé de la iglesia, pero pues no traía. ¿Sabes? De la iglesia. De la iglesia. O sea, tienen de que mosaicos de Jesús. Sí, mi carro tiene mosaicos de la iglesia. A la verga. No, pendejo. ¿Qué? Que si tu pedal de acelerador tiene un límite y luego tienes que presionar ese límite para que baje más. No, el mío sí. El mío sí es de que lo aprietas y llega y hay como un tope que rebasas y lo puedes presionar más. Es como un 80% y ese último 20% le tienes que presionar otra vez. Siento que si es un tope como para decir, ¿te quieres pasar de verga? Va. ¿Y el 3 de tu hermano no tiene eso? Sí. ¿Tiene eso? ¿Hace ser cosa de Mazdas o qué? No, sí, ese carro yo creo que pueden ir un poquito más rápido. Sí. Porque también los BMW o los Mercedes también tienen eso. Sí, de que eso. Llegan como un topecito y ya si quieres pasarte de verga, va, písale un chingo y le pisas más. Es cierto. ¿Cuál es el mejor vehículo para levantar morritas? Ah, pues cualquier superauto. Y el más genérico es el Lamborghini. La gente que no sabe de carros ve un Lambo y piensa que es el carro más cabrón que hay en la vida, güey. Literal, te puedes comprar un Huracán que puede costar lo mismo que un Civic del año de hace 10 años y la gente va a pensar que eres millonario, güey. Sí, siento que no le saben tanto a los carros. Ajá. Si es un superdeportivo o una trocona así bien cabrona, siento que también levanta las morritas. Troconas altas y negras. Le gustan mucho a las morritas, güey. Y ya fuera de eso, la neta no es por mamar, porque... No, pero el Mazda 3, güey, el Mazda 3 más nuevo. Sí te estás mamando. Mazda 3 del año, como el que trae tu hermano, si hubiera sido del año. O sea, bueno, cuando era ese año, me refiero. Ese sí levanta un chingo, güey. La neta, a las morras, no sé que por qué les mama el Mazda, güey. De carros más normales, yo creo. Sí, como que accesibles, pero ya como bonitos, sí. Sí, porque incluso un Civic es mejor y la neta no levanta tanto. Como el banco Mazda, güey. No sé por qué, güey. Como que el Mazda es más redondito, más sexy, yo creo, güey. Como que tiene más curvas. El Civic sí se ve más como de hombre tosco. Sí, siento que sí. Y me gusta. Yo como que más de don, ¿no? Como que de don que le gustan carros así. Más de don, sí. Y el Mazda sí se ve como juvenil. Como de rich kid. Y esto levanta viejas. Sí, banco. La neta. Sí. Una F-150 de las que atropellan venados. Ándale, de esas. De esas grandototas. Un Tsuru, ¿qué levanto? Levantas pues a polvo, abuelitas, güey. Levantas tierra en el rancho. En el levantas lodo. Nada, no te creo. Se atraviesa un niño. ¿Qué haces? Pues lo machuco. Imagínate que se da una curva y una señora se atraviesa. Ahora tiene el bebé. ¿Y el bebé? No, y le pegas en las nalgas. Le pegué a la mamá. No, le doy para la cara. En eso quiso Pulo. Así no se hacen las vueltas. Miren.
hacen las nalgas. ¿Cómo dice el volante? Vean. Así le pegué a la... El volante se suelta cuando ya llegas a la mitad. Ajá. Si le sigues dando, estás mal. Y vean dónde, vean dónde tiene la mano de abajo, se te cruzan. Ya la tiene del otro lado, güey. Ya, ya está así. Ve hasta dónde la lleva. Eso no, papá. Eso está mal. Eso está muy mal. Eso está muy, muy mal, güey. Puedes ocasionar un accidente muy cabrón. Si necesitas recuperar la vuelta, tienes que soltar completamente y volver a acomodar. True. Entonces pierdes control, güey. Tienes que siempre ir soltando de poco en poco. Ándale. Botan y se masturba. No, okay. Le doy para la casa. Atropellanos. A ver, vamos a hacer la prueba. Vamos, intenta ir a la casa. Híjole. Pero de que no sabe, wey, cómo llegar. Chile, en verdad estoy nervioso porque donde se nos aparece un carro. A la vuelta. Sí, a tres calles, güey. Es el mismo fraccionamiento, güey. Ya, güey. No, vale. Bueno, me vale verga si chocas el carro, güey. Igual ya no puede quedar más culero. ¿Tro? No, no te pongas. Tú dale, pendejo. Más puta. Al chile yo creo que le conviene. Mira, la... Es que me da cosa que pase una niña, un perro y una... No, que te valga verga, que te valga verga, mira. Un bebeto. Tú dale. Vamos, ay, vamos perro, para la casa. Verga, wey, vamos para la casa. Calcúlale, ¿no? La trayectoria ahí para entrar. Sí, okay. Obvio, cabrón. No, okay. Muy bien, muy bien. Pero donde me salga un gato, güey. Agárrense, güey, agárrense. Ey, no, vale, no, no hay ningún perro. No, no hay, no hay. Ve girando, vengo, ve girando. No vengo viendo a mis alrededores. A lo más, güey, ya está. Okay. Okay. Oye, 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 tampoco son carreras, ¿no? Ok, ok, los topes sí los tienes que dar. Tiene que va 20. Hijo de tu puta madre. ¡Pendejo! ¡A la verga! Ah, no, sí, es medio difícil agarrarle la onda a los topes al inicio, sí. Es difícil, a veces piensas que lo agarraste lento y neta, si... Es que hay unos muy topes... engañosos. No, pero tus primeros topes, no importa qué tan engañosos sean, son difíciles de... Sí, agarrar, porque luego de que le sueltas muy rápido, cuando ya lo vas pasando y las de atrás pasan rápido y pues se siente así... Por... Uh-huh, sí, ¿qué onda, Reselito? Hola, Resegot. No mames. No mames, estás valiendo. Que se la atraviesa un bebeto fantasma. Este güey lo sabe, güey. Y me giraste, güey. Mira, dale, dale para la derecha, dale, güey. Sí, sí, dale, dale. Ni modo que te quede. Échale, papá. ¡Ay! No mames, güey. No mames. Okay. Okay, ok, y ahora aquí, ¿qué vas a hacer, güey? Reversa. Sí, pero... Es que dio la vuelta muy tarde y ya se, ajá, le pega ese. Sí sabes calcular, ¿no? ¡No! Primero... ¿Qué? Pues estoy todo haciendo eso. Tuércelo todo primero, güey. Ahí ya sale. Qué mala primera experiencia. Sí. Ella, pues. Ahí ya sale. Siempre antes de... Güey, la neta, siento que... Aunque sé que es por un video y es como de papel, pues, o sea... Sí, exagera más de que no le sabe. Ajá. Y no, y aparte Uriel está sobreexagerando el maltrato que le está, sí, haciendo para ser como de papá maltratador. Sí, como de papá nervioso. Para una persona como Pueblo que está como... Aprendiendo, así, se pone más tenso, ¿no? Y además tiene ansiedad sobre manejar, ajá, real, sí, realmente si la tiene. Siento que no le van a dar ganas de aprender en serio cuando quiera aprender. Otro banco. Ah, no, güey. De girar, primero tuérselo todo y luego ya le da. Ya, ahí, así. Sí. Y ahora gira para el otro lado, ¿no? ¡Drésalo, hijo de tu puta madre! Ahí está, pendejo. Ay, que se chinguen las llantas, ¿no? Por este camino de piedras. Siempre tienes que ir despacio en estos caminos, güey. O me quieres chingar las putas llantas. Los amortiguadores. No, pero es que sí lo ocupo, güey. El ¿qué hace? ¡Pinche Alexis! ¡Pégale! Yo siempre le digo eso a Lepi cuando vamos atrás de cualquier carro. Chócalo, chócalo, chócalo. Atropéllalo, atropéllalo. Siempre le digo eso. A ver, haz tacto. Así me enseñó mi tío mi primera vez manejando. Wey, eso está de lado. Es que siento que es muy importante que te enseñe una persona calmada y que no se altere. Que no se ponga tenso. Y que sepa. ¡Frégale, frégale, cabrón, frégale! Así, nada, te pone más tenso a ti y te da ansiedad y te asustas más. Y que se sepa bien los procesos, güey. Sí. O sea, si no te dijo lo del cinturón, si no sabe que es neutral. Y además, no, si viste no que no acomodó ni los espejos. O sea, le valió verga. Sí, así viene. No le enseñó cómo usar los espejos. Uh-huh, viene, sí, así, ¿no? No, literal. Hay que tener control también de la distancia. Pégale. ¡No! ¡Uy, uy! No. Y si le pegó. ¡Uy, se me cagó! Güey, la neta, me da ansiedad, güey. No, mis brazos están así. Pensó que era la direccional. Neta, no vas a manejar en la calle. O sea, lo voy a hacer porque pues tengo que hacerlo, ¿no? Es parte de ser hombre. Hombres, güey, tienes que hacerte hombre. Sí, banco. Venga, a mí me gustaría... ¿Hola? ¿What? Me gustaría enseñarle a manejar al pueblo, güey, pobrecito. Lo mataron por tener chofer, güey. Sí, ya ocupa servicio esta mierda, pero... ¡Oh, la verga! ¡No! Y ese es el maestro, güey. Él le está enseñando. No, pero sí lo chocó. Sí, sí, sí. Sí, ya ocupa servicio. ¡Lo chocó, Uriel! ¡Puta mierda, pero! Y qué buen putazo le metió, ¿eh? ¿Lo estás grabando eso? ¡Te mamaste! ¡No te creo que lo chocó, güey!
Y en se reversa. Pasó de verga. Te pasaste de verga, güey. Con razón, no le dijo ni los espejos, güey, porque él ni los ve. No, sí te mamaste. Le valió duro, verga, güey. Oye, ¿no tienes noticias de follow? Sí, esto no. ¿No la oí? Sí, pero suena muy bajita. Cuando están los videos casi no lo escuchas. Ah, gracias, Mr. Sí, gracias. Deja, voy al baño. Deja, voy al baño. Espérame, chat. De mientras critica porque chocó el pentón. Simón, güey, no mames. Neta, qué mamada. Güey, ¿por qué censura el sticker de... Porque le dicen las placas. Sí, cierto, ¿verdad? Espérame, chat. Es que se me atoró el audífono aquí. Verga, no lo voy a poder sacar de aquí, chat. Traigo el audífono atorado. Traigo la bodrieca bien bodriosa. Espérame, tengo que quitar esta madre. Güey, estos audífonos que compró Epic, compró unos audífonos secundarios que de seguro le han visto a varios streamers. Son estos. Los que tiene el Juan Guarnizo y varios cabrones. Estos, miren. En lo que... Desatoro esto para que los vean. Que usan varios streamers, que son como los audífonos chiquitos predeterminados de las personas. De streamers. Pero, güey, a mí se me hacen muy incómodos. A mí no me gustan, güey. De por sí que no me encantan los de gomita. Y eso que uso los AirPods Pro, que son de gomita. Pero, no sé, güey. Estos son de los que te tienes que poner al revés. Son magnéticos. Ya se me salieron. Miren. Ya se me salieron. Es magnético. No es Bluetooth, pero es magnético. Y lo traes así. ¿Ves? Ven. Y se tiene que ajustar magnéticamente. Y eso no me gusta nada, güey. No me gusta. Y además lo que menos me gusta es que te insonoriza bien cabrón, güey. Bien intenso. ¿Qué onda, Mix? ¿Cómo estás, Milix? Ay, güey. Le valió verga lo de los espejos también a mi tío y me dijo pendejo por ponerme el cinturón. ¡Wow, güey! ¡Qué puta persona de mierda para enseñarte a manejar! Güey, yo sí siento que sí te tiene que tener alguien que se lo tome en serio, que sea responsable, que sí sepa y que le guste también, ¿no? Porque también alguien que te enseña con huevos, sin ganas y que le vale verga si te cuida o no, ¿sabes? Sí. Siento que es muy importante, güey. Están buenos. A mí no me gustaron. Sí tienen muy buena calidad de audio, pero a mí no me gustan, güey. Se me hacen muy incómodos, te censuran... Mucho, sí, le estoy hablando de los audifonitos. Ah, sí. Te aíslan mucho del sonido. Te escuchas mucho tú y a mí eso no me gusta. Te escuchas mucho tú y eso a mí tampoco me gusta nada. No, o sea, a mí no me encantaron, la verdad. Yo, solo por cómo funcionan los astros los tengo, pero la neta los quiero cambiar, güey. Yo solo me gustan porque sí son muy estéticos y no se ve esa mierdota así gigante monstruosa. Uh-huh. Sergio Promife, muy favorito. ¿Sabes cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Yo tengo los Moondrop Variations. Sí los he visto, son los que venden por AliExpress, ¿no? Estos los compré en Amazon. No, ay, no se ve el nombre. ¿Se llaman los qué? Lark. Cavier Lark. Está bien raro, tómale. Es que está en mucha luz. No ves nada. Ahí está. Toma el screenshot, así se llama. Y ahí te va este. Así se ven. La neta, el audio está muy bueno, pero sí está... Para jugar y que tú no hables, está bien. Si tú no hablas mucho y así, pero pues yo que me la paso hablando y Sergio también, pues... Escucharte tanto y... Como que te... Sí, mordes. Como que te alucina, no sé. A mí no me gusta eso, güey. Simón. ¿Cuánto costaron, decían? Esos me baratos. Costaron bien baratillos, como están 400 baratos. Pesos, algo así. Menos, yo creo. Sí, están baratitos, güey. No sé, yo compro los de Walmart de 60 pesos. Pues es que, si lo piensas, no es tanta la diferencia. Sí, no. Y estos se te chingan y estos no. La sí, neta, estos no. Pues sí, habría que considerar. Solo que, pues, estos son de cable y... La verdad, si tienes los guías para tu cel, es mejor unos inalámbricos. Uh-huh. Vamos a volver a ver el choque, güey. Mira, hacerlo, ¿no? Es parte de ser hombre. Hombres, güey, tienes que hacerse hombre. Sí, güey. A Tupac lo mataron por tener chofer, güey. No. Sí, ya. A Tupac lo mataron por tener chofer y a Tentación por no tener chofer. Vicio esta mierda, pero... No, y aparte le dio muy fuerte, güey. Es que yo siento que le soltó todo el freno y como que estaba de bajadita y ¡pum! Mira quién es el pendejo. ¿Estás grabando eso? ¿Qué? Bueno, eso, lo hice para que tú no lo hicieras, ¿eh? Gracias, güey. ¡No, mames! ¡Hijo de su puta madre! Mira, mira, Pablo, eso. ¡Ay, no! Le sacó toda la defensa trasera, güey. Se la sacó todita, chat. Güey, eso fue un vergazote. Güey, también le chingó de que el faro. El faro, eso es un vergazote. Pero con clip se arregla. Es que, ¿sabes qué? Siento que, más bien, eso no afecta tanto porque van agarrados, chat. Son como grapitas que nomás se las ponen otra vez. Clip se arregla. Si atrás, de que sí le talló, eso sí te sale muy caro. Porque tienen que pintar toda la pieza o reemplazártela toda. Eso no lo tienes que ponte hacer. Ponte las pilas, eso papá. Nunca lo vayas a hacer, ¿eh? Complexo. Mira, pero lo bueno que está pelado ahí, volverlo a poner. Chat, pues no sé si ustedes saben, pero mi papá...
mi papá agarró la camioneta y pues tuvo un choquecillo. No les diré con qué, pero tuvo un choquecillo. Y de que se rompió una esquina de la parte de la camioneta y lo arregló con tape. Literal, le puso cinta. Literalmente le puso cinta para que no se viera el hoyo. Yo lo vi hoy y literal tiene un pedazo de cinta en la parrilla. En la parrilla tiene así de que un chingo de cinta adhesiva. Está bien naco. Oh, lo vi. La sacó toda ya. No, güey, le empeoró más. Güey, todo de atrás hecho por huevo. ¿Ah, lo arregló? Sí, cállense. ¿Por qué en el mero día que grabamos te pasó? No, mames. No, güey. Oye, te apuesto que no tiene seguro, ¿eh? Ya, todo bien, no le dan caso. Sí, sí está a propósito. I don't know, man. Sí. Y que choque de frente también. Un consejo muy importante también. Si puedes, vuelve al 2001, invierte en terrenos. Porque... ¿Sí puede? Si la panza dura, es criatura. Si está aguada, es pura cagada. Mira, escúchame. ¿A poco sí? Una cosa que también puedes hacer manejando. ¡Atlisco! A la morra, nunca le pegues así. Pégale así, de que cállate. O mi... ¿What? ¿A poco sí? Chat, ¿ustedes cómo le pegan? ¿Ustedes cómo le hacen, chat? ¿Ustedes cómo pegan? Yo le hago así. Porque pegó un buen mamadón. Abre la puerta y dice, bájate, bájate, así. Hazle que se panique para que se calme. ¡Estás loca! ¿Así? Sí. ¡Estás loca, bájate! Así. ¡Yo no, nunca le hablé a otras morras! ¡Ay, le abres! ¡No, no la conozco! ¿Por qué me lo revisas? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando eres bien Sigma. Oh. Yo con mano cerrada para que amarre. ¿A poco sí, güey? ¡Estás mal! ¡Ándela a la verga! ¡Mi compañero! ¡Ey! ¡Háblale! Nosotros saludando a los güeyes del lado, güey. ¿De qué? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Háblale! ¡No, paro! Es que ya hacemos eso, güey. De que abro la ventana y... ¿Qué onda? Saluda al de al lado, güey. ¡Ven! ¡Ven! No quiero este pendejo. ¡Perdí a mi familia! The best acting of all time compilation. ¡Las quiere! No. El olor a puto carbón y gasolina. Yo fui un niño de la isla Epstein y puedo decir que los perdono. No tuvieron nada que ver. No eran malos. ¡Ven! ¡Ven! Güey, parece abuelo pendejo. ¿De qué? ¿De qué? Ah, qué baba, güey. Ya, de que bien senil. No, pelón y pendejo. Gritando como idiota, la verga. No, ya no era. ¡Ey, no era cierto, eh! ¡No! Se agüitó. Ya. Ok, todos vamos a jugar un juego donde nos callamos el puto perro hocico. Pero así tantito, ¿va? Vamos a jugar. Ok, a jugar y el que pierda no se va a llevar postre de aquí. De que vamos a agarrar en la calle postre y el que pierda no le damos. Pero van a traer y... a peso pluma para mi cumple. Sí, pero el que no se calle no lo va a poder vamos ver. Vamos a ver peso cuánto pluma. Tiempo aguantas, mi niño, ¿ok? No, pero es un juego y tenemos que jugar, ¿eh? A ver todos, a la de tres. Una, dos, tres. Ah, bueno, ya sabemos quién no va a ver a Peso Pluma. Sí. Ya sabemos quién no va a tener postre. Yo quiero ver a Peso Pluma. ¿A poco así puede irle a este? No, hicieron llorar al bebetón pelón. El Alexis con 25 añitos. Sí, Peacemaker, es que el Alexis no se quiere portar bien, no guarda silencio. No. Sí, no quiere. Sí, aquí sí. No le importa. Aló, mi cookies. ¡Hola, verga! No mames. ¿Qué pedo? ¿Quieres manejar aquí, hijo de tu puta madre? ¿Te sientes seguro? ¿Tienes seguridad, hijo de la verga? Güey, ¿sabes qué? Es que vas a hacer un buen trabajo. Yo digo que manejar en avenidas es mucho más fácil que una callecita normal. Mira, es más fácil. Pero cuando no sabes, es más estresante ver la callezota, y carros pasando al lado de ti, sí. El número del kilometraje yendo muy alto. El número del celular. Sí, el número de la morrita, güey. Muy alto el número del kilometraje, güey. Es más bueno, estresante. Sí. A mí me daba más ansiedad eso, güey. Lo más peligroso siento que siempre van a ser las glorietas. Aunque sepas manejar, las glorietas son mortales, chat. Ya hoy en día ya me vale verga. Y soy muy bueno en las glorietas, pero ¿sabes lo que más pero me es que daba siento miedo? Que aunque tú seas muy bueno, siempre hay gente pendeja que te la puede cagar. Todos tus choques han sido porque te chocan. Sí, todos mis choques han sido que me chocaron. Ajá. Sí, pero igual ya tienes más cuidado. Cuando sí sabes,
En la glorieta yo cedo siempre para que no haya pedos, güey. Neta, siempre es de que voy viendo atrás, voy lento y así. Yo sé tomarlas bien y yo sé que si voy a la primera, agarro el cuarto carril. Sí, si voy a la segunda, agarro el tercero. Y hay gente que no. Agarra al de hasta adentro y quiere salir en la segunda salida. Hijo de tu puta madre, agarra el pedo. Sí, pero bueno, sí tienes que ir con cuidado. Pero al inicio lo que más me daba puto miedo, la Minerva. Ah, sí, la Minerva es la glorieta más peligrosa del mundo. ¿Ya has visto la de Ciudad de México que... Es una glorieta de doble sentido. ¡Ah, cabrón! Hace cuenta que la glorieta como que se van turnando, ¿eh? ¿El ángel? Ajá, donde está el ángel. Oh, no. De que se van turnando. En un tiempo van para acá y luego en otro tiempo van así. ¡No, qué horrible! Está bien, cabrona. No sé si hay gente... Carriles. No sé cuántos carriles son, chat, pero bancan que es así. De que son de que doble sentido y es por semáforos. No es sé que lo que está más loco de la Minerva es que son como 5 o 6 carriles en una sola glorieta. Y luego además, chat, aquí literalmente en Guadalajara, si tú prendes la direccional de que te vas a cambiar, menos te dejan pasar. Uh-huh. Más le van acelerando para no dejarte pasar. Wey. Sí, güey. O sea, tú les avisas de que, güey, neta me necesito salir por aquí. Y de que lo volteas a ver con ojitos como los del gato con botas, güey, para que te dejen pasar. Les vale verga. Te asoman y te avientan el pinche carro. Y luego te no pitan, güey. Hijos de su puta madre. Así son, güey. Bajo, pendejo. Ok, a ver, vamos a darle el cambio. No. Cuando veas un güey de pantalones Simón, ¿por qué? Ajustados. ¡Mona, cabronos! Ok. ¡La verga! ¡Paco, güey! ¡Jeans ajustados! ¿Por qué usarías eso, güey? Hay un feto ahí tirado en la calle, mira. Güey. Mira, drifteo. ¡Hola, oh. Virgen! ¿Has jugado el Simpsons Hit and Run? ¿De dónde saqué esos videos, güey? Para cada puto momento. Sí. Es lo mismito. ¿Qué verga? Es lo mismito a manejar. No, ¡cuidado con la llanta! Güey, ese choque sí estuvo bien loco, ¿sí lo has visto? Sí, tú cómo lo mandaste. Ah, sí. Se le sale la llanta a uno y eso hace que el de al lado salga. Vuelga, sí, vuela a la verga. No, pero hijo de tu puta madre, ¿crees que aquí podrías controlar el carro? Pero espérame, déjame ver qué hay aquí, güey. Súbete. Mira, acá. Es un tar... Yo antes hacía eso, Ángel. Mira, para esa mamada mejor me cambio de ruta, aunque tarde más. Me evito el estrés. Yo, cuando iba empezando, yo sí decía, no, la neta, prefiero evitarme la ruta. En una calle más tranquila. En una, ajá, irme por otra calle, aunque me tarde más, en lo que estoy aprendiendo. Sí, güey. Yo también banco eso. Es buena opción. Es algo válido, güey. En lo que aprendes hasta que ya te sientas de seguro. Que ya dominé el control de mi carro. La velocidad, sí, cómo frenar, ahora sí me meto a la glorieta, ¿sabes? Sí, banco lo mismo. Yo igual, hacía lo mismo. Y creo que es muy buena opción para que no la cagues. Es muy buena elección. Renito, güey. Sí. A ver, ¿se lo damos aquí, gente? Sí. ¿Cuál gente? ¿No estás en stream, puto pendejo? Cámbiale los gráficos y los ajustes para que lo manejes bien. Bájale el volumen. Oh, my God, lo traigo todo en épico. Bájaselo a low, güey. Entonces, ¿te acuerdas lo que entrenamos allá, no? No, a ver. Entera. Oh. Cállate a la vez. Bien el freno. Antes de todo. Okay. A ver. Me acomodo mi croc. Ay, la pinche ya no vaya a chocar. Yo también pongo el croc en modo sport cuando manejo en croc, güey. ¿A poco sí? Güey, sí, porque te digo que se sale, se te va saliendo hacia atrás. Y si o sea, si le pones, le bajas de que la patita. Sí, sí, ajá, sí, porque siempre lo traigo adelante. No se acomodó el croc. Siempre la traes no para arriba. No se acomodó el croc. Sí. Sí, pues tienes pinches cotonetes de cera en tu puta. Oh, ¡qué asco, wey. Cabrón! Nah, güey, que traigas ya esas cosas adentro del carro es porque te vale mucha verga. ¿Cómo puede estar un cotonete en el carro, güey? Eso también hay cum aquí, hay un condón usado igual. Ay, no, neta. No lo dudaría, sí. ¿Eh? ¿Sí? ¿Ustedes qué usan, pussy automático o chat estándar? Güey, pensar que usar estándar es mejor por algún motivo es de puto pendejo. Sí, literal. Siento que la verdad es mucho más cómodo. Además, a ver, ciudad. Si estás en estándar, es muy estresante, güey. Estar cambiando de velocidades todo el puto rato y tener que estar, midiendo el puto tráfico, los topes, subidas, todo eso, güey. Nah, güey, qué puta hueva. Automático es lo más cómodo del mundo. Eres un puto pendejo si piensas que por algún puto motivo el estándar es mejor o es superior, güey. No tiene nada que ver, güey. Sí, ¿por qué harías algo que ya se inventó una solución para hacerse más sencillo? Porque es un proceso el triple de difícil. Cuando ya existe una solución que lo hace más fácil. No mejora el rendimiento, ¿true? No mejora la velocidad. No, de hecho, empeora el rendimiento, empeora la velocidad. Empeora a ver, el arranque no, porque puedes arrancar más cabrón en estándar. Eso sí. No, desactivas tracción automática en un automático. Pero no todos lo tienen. O sea, los automáticos casi no todos los tienen. Todos los automáticos del 17 para arriba... Pero sí te estamos papeando, güey, al chile. Hablas, güey. O sea, a él lo estamos papeando. Ah, sí. Pero literal no tiene ningún puto de beneficio. Todo es
todo es peor en el estándar. Lo único que tiene es que si eres una persona de masculinidad frágil o un pendejo, te sientes superior a los demás por decir banco. Que manejas estándar. Güey. Banco. Literal. ¿Y qué? ¿Me vale verga qué usan? Cabrón, te acabamos de contestar. ¿Qué usan? Yo uso avión. Nosotros sí tenemos dinero y tenemos para un carro automático. Yo uso un avión, a veces helicóptero y a veces avioneta. Y yo manejo un yate, güey. A veces. Güey, no te por las calles de Guadalajara. Te vale verga. Sí, traigo un puto yate. Vas en la avenida que abarca dos carriles. ¿Has visto ese capítulo de Bob Esponja en el que está conduciendo un barco en la calle? Sí. Y va raspando todo el interior. Que rompe en la calle, todo, güey. Sí. Puta madre. Mucho puto verga carro, ¿eh? La roba, chicos. Drive. Sí, ok, de drive, bajo esta. Sí, pero quita esta mamada, güey. Ok. Soy uno con alversa. Sí, eres. Sí, sí. Sí, tienes que ser uno con el carro, chat, banco. ¿Qué onda? Vamos quiero a ver que manejes hace. Para la Hyundai izquierda. ¿Hyundai dijo? Creo que sí, güey. A ver qué vergas hay. No, ya no hacia acá. A ver, esquiva el fetito ese que está tirado. No mames, no lo esquivamos, güey. ¿Y el bebé? No, ¿qué? Aquí sales, güey. Tienes que calcular la altura. Perdóname, otro, perdón. No mames, este güey le estaba... Lo puso en neutral, ¿no? Y le pisó que los... Pelo pisado, güey. Güey, así no se maneja. Es con un solo pie. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y no le enseñó eso? Sí, no, güey. No, güey. No, es que mira, la neta, sí es más intuitivo poner los dos pies al inicio, güey. Porque vienes como, si eres de que vienes de juegos, de que normalmente un gatillo es a punto, y el otro es disparo. Frenar, sí. La mayoría de cosas es de que uno y uno. Y también en los carros, si tienes un juego de carros, frenas, aceleras, frenas, exacto, aceleras. Exacto, exacto, sí. Es muy normal. Pero es algo que se enseña, tienes que usar un... Ay, pero si has visto una película de, no sé, cualquiera de Rápido y Furioso. No, pero... ¿Ves? Que a veces se enfocan en las patas y... Y usan los dos, pero porque es manual. No, o sea, de que a veces sí utilizan solo la pata para frenar y acelerar. Y la otra sí lo utilizan cuando es manual, para el clutch. Nah, siento que sí estás muy pendejo si cambias las patas. Si tienes una pata para frenar y la otra para acelerar, siento que sí estás muy pendejito. Uh-huh. Ok, al inicio entiendo que lo quieras hacer así. Pero te lo explico, es que sí, no se lo explicó. Uh-huh. Bueno, sí, lo puedes entender. O sea, entiendo que sea su primer pensamiento intuitivo hacerlo con los dos. Sí, maybe sí. Ya te dicen y, bueno, ya, ¿sabes? Sí. Pero sí, lo comprendo, güey. ¿A qué horas driftea? Enséñale tú. Güey, sí me gustaría enseñarle, la verdad, güey. Sí, quita ese puto pie. Si tuviste dos que se lo corte. ¡Puto pie! ¡No te pongas de choque! ¡Puta madre! La primera esquivada de carro del pueblo. No, mames. Mira, ve, okay. Hasta le voy a bajar el vidrio y le voy a hacer así como... No, quita el puto pie, es con uno. No, pues que la verdad, no, porque mames. Se la creyó que dice. Güey, güey, quita el puto pie. ¿Qué le pasa? Está bien nervioso el pueblo. Es con un solo pie, güey. Bueno, a ver. ¿Y para dónde vas a ir? ¿Para la derecha? Hijo de tu puta madre, aguas, frena. Aquí gira. Gíralo todo, el volante, todo, porque la vas a dar muy abrida, ¿no? Muy abrida. Pues, mira, el niño que está con su papá ahí, llévatelos. Muy bien, de aquí vas a dar la... Ya sí te digo, siempre. Ya, llévate este güey. Te machuqué esta viejita. Vuelta. Imagínate, es un cabezón así, lo rodeas. Mira, aquí. Chécate esto, Uriel. A ver. Graben en mis ojos. ¡Uy, hijo de su puta madre! El perro. Lo vuelve a hacer, güey. Vuelve a poner las dos putas patas. Es ahí. Que ya todo lo que hizo antes ya lo hizo con los dos pies, güey. Sí. Ahora, por no decirle desde el inicio, ahora se le va a costar muchísimo trabajo. El volverse a acostumbrar a quitar la pata. Porque ya lo hace por inercia de que la mueve y ya empieza a frenar con esa pata. Y sí, pues con una. A ver, si le das mal, te quiebro el cuello. Puta pendeja. Okay, ahora enderezate. Cuestión de saber controlar el puto volante. Así como controlas las vergas que chupas, güey. Imagínate que es una vergota doblada así y ya la controlas. Es que a mí me gusta manejar así con los dos pies porque... ¿Por qué no me dejas manejar con los dos pies? A ver, puto Mario. A ver, agarra bien. ¿What? Bueno, y de hecho, al final... Sí, incluso si lo hicieras con los dos pies, no habría ningún puto problema. No es como que sea ilegal o algo así, güey. Si pero ahí es cuando sí pasa más problema en el de que aceleres y frenes al mismo tiempo y... Siento que eso solo le pasaría a un puto pendejo. No sé. Pero es que ahí está más difícil porque estás coordinando las dos patas al mismo tiempo. ¿Sabes por qué piensas eso? Porque toda tu vida has manejado como es correctamente, güey. Pero sí, siento que si una persona aprende desde un inicio por algún motivo a usar los dos... Ajá.
y fuera una persona con sentido común, como, no sé, güey, la mayoría de perras personas del mundo, o jugó videojuegos en su vida, sí, y sabe que uno es para uno y no te confundes. ¿O acaso tú alguna vez disparaste en vez de apuntar en Call of Duty cuando ya sabías jugar? No. Pues claro que no. O apuntaste, sí, no, en vez de disparar. Eso no pasa. Es que sí doy una verga, chato. Es que realmente, si lo aprendes así, yo creo que sí podría bancar. La sí, verdad. Maybe sí. La verdad, pero pues bueno. ¿Qué es lo que dicen que no le enseñó? A que lo más obvio del mundo, no frenas con la pierna que tienes a la izquierda. Está usando ambos pies en los pedales. Ajá, con la pierna izquierda está frenando y con la derecha está acelerando. Y entonces, es con las dos. Y solo con la pierna derecha, ajá, haces así. Y haces así. Eso no se lo enseñó. A ver, si no, bájate a la verga si no te gusta. Bájate, pendeja, a la verga. Me bajo, bájate, puta, me bajo, zorra, pero no porque verga, me dijiste, güey. Me bajo porque ya estoy hasta la verga. Puta, me haces envergar a cada puto rato a la verga, güey. No, dale, cierra la puta puerta, cara. Suerte, pendejo. Suerte, adiós. No. No. Y de que ahora sí la tenía bien cabrón, güey. Puta limpiar. Puerta, cara. Suerte, pendejo. Suerte, adiós. No. A la verga, no. 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 ¡Ey! ¡Hala, cuánta distancia tienen los micros, güey! Cállate, Siri. Oye, pero di la vuelta bien, hasta eso. Le quebré la ventana, ¿no? Le metí una patada otra vez atrás. Que nunca te digan lo que vas a hacer, güey. Hijo de tu puta madre, hay niños, güey. Que nunca sepan tu siguiente movimiento, güey. Okay. Mira mis putos axilas. Ya no quiero manejar. Oye, oye, si una moto vuelve a pasar a un lado de ti, en chinga abre la puerta así. O la agarro a ti, güey. Pues yo creo que lo hiciste bien. En chinga abre la puerta así. O la agarro así, güey. Entre esa escena. Literalmente yo creo que pone escena donde agarra uno de la moto a buscar. Güey, hay que tener como un banco de videos así donde puedes buscar. Un banco, ¿no? De un banco. Un banco de cum. Yo creo que lo hiciste bien. Te pasaste de verga ahorita dejándome ahí, pero fuera de eso. Sí, sí, sí. Okay, ¿por qué tu coche tiene un aviso, güey? Porque es el freno de mano. ¿Eres estúpido o algo así? Hijo de tu puta mierda, madre. A ver, entonces, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué te llevas de todo esto? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Tu experiencia? Que realmente yo creo que no tienen nada de malo que sí me atraigas un poco. ¿Cómo? ¿Ah? Igual de la no manejada. No mames, eres marica. Pero igual de la manejada, yo siento. No, se te cayó la. No, ahorita reconecta. ¿Seguro? Sí, dale. Sí, ahí está. No sé por qué siempre pasa con OBS, como que falla con el chat. Chat, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Siento que estuvo vergas? Lo hiciste bien. Yo, la verdad, yo creo que no volvería a manejar. F. Está mamando. Sé lo que todo te bien. Digo. Ah, mi Bob dijo que todo sí, bien. Sí, mira. El stream nunca se cae. Siempre reconecta el chat después de cierto tiempo. Ah, ok. Denle van a... Porque me da miedo matar a una familia. Porque estás... La verdad, yo creo que no volvería a manejar porque me da miedo matar a una familia. Porque estás todo culón, niño culoncillo, puto. Pues la verdad, mira, me llevo muchos aprendizajes, pero en mi puta vida voy a manejar. Nah, yo le voy a enseñar, te los juro, le voy a enseñar. Nah, yo siento que ya no va a manejar. A esa edad yo creo que ya te da huevo aprender. Yo le voy a enseñar. Estás bien pendejo para manejar tú, güey. Es que yo soy una verga para manejar. Mira, no es por puto. Bien pendejo, güey. O sea, bueno, sí es por puto. Hasta aquí ha llegado el blog, mi gente. ¿Qué es esta mierda, tío? Hasta aquí llegó el blog. Si quieren unos tutoriales, puedo subir unos en línea. Si quieren más tutoriales, ahí chequen mi canal y todo. Ey. ¡Ey! ¡Oh, la verga! Ok, Alexis, agarra el volante. Me estoy mareando. ¡Ay, güey! ¿Quién invitó a este hijo de su puta madre? ¡Ay, me asusté, güey! ¡Ay, la verga! ¡Ey! No, más venía el Alexis, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué verga? ¿Y eso qué verga? ¿Qué es eso, Uriel? Oye, buen video. Pues miren, chat, literalmente lo que aprendí el día de hoy es: no se maneja así. Así no se así tiene no que enseñar a manejar. No le hagan caso a nada de Luriel, por favor, pero buen video. 547 me trajo recuerdo. ¿Tú crees que yo quiero matar a... ¿Por qué? ¿Qué sigue? Espérate, acá, esto. Sí. Ah, de que sus papás se peleaban cuando manejaban. Oh,
Nah, pobre Bebetón. Uf, referencia. Uber, si la mamá. Prefiero pedir Ubers a matar familia. Ya, me dio. Okay, qué pendejón, güey. A la verga, me dieron escalofríos esta parte. Me recordó cuando estaba aprendiendo a manejar. Pendejo. Pon el puto pie en el freno. Okay. El pie en el freno, a la verga. Es que siento que sí hay muchos morros que sus papás, tipo maltratadores, machistas y así, les enseñaron a manejar de manera muy culera. Nah, es que no creo que tal cual sea así un maltratador machista. Pero más bien siento que son... Si le hablas así a tu hijo y le estás enseñando así y no sabes aprender como a enseñar, ¿sabes? Eso es maltrato, güey. Pero es que siento que también porque casi todos, si eres como de nuestra generación, tu papá o el que te va a enseñar a manejar, él prácticamente yo creo que se enseñó solo. Uh-huh. Nadie lo puso a un lado de él a... Mira, así se frena, se acelera. Sí. Aprendió como le dieron a entender y así agarró los carros. Banco, pero... Entonces, cuando él está de copiloto, se pone muy tenso. Y exacto, yo creo que te gana como que la ansiedad. Y por también pues, te puedes poner a gritar así mamás de que, cabrón, así no se hace, frénale, 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 no aceleres. Y todo eso no justifica que hagas eso. Sí, porque no estás no está, ¿cómo se llama? No está apto para enseñarte a manejar. No. Pero es el único que es tu adulto que te puede prestar un carro y que te enseñe a manejar. No, ¿Te aclimatas o te aclichingas, papá? No, el que se tiene que adaptar es él. Nah, pero es muy difícil. Pero el que tiene que hacerlo es él porque él es el que está mal. ¿O acaso... capacitado? Sí, eso. Ajá, no está capacitado. O sea, ¿eso no justifica que él sea así? ¿O acaso que a la Mataviejitas la vendieran por 3 cervezas pero... justifica que matara a 30 viejitas? Ah, sí, nah, claro, pero es muy diferente, no mames. Te lo explica y te hace entenderlo. Pero eso no justifica sus acciones. Igual a tu sí, papá, digo tu papá que no. Te agarre y te diga de que... ¿Dónde está el pinche freno, pendejo? ¡Ese pinche pie, quítalo a la verga! ¡Qué pedo, pendejo! Ya nah, te pero ya te se dije, justifica, pon el freno de mano. Se justifica no, su ansiedad. Ah, bueno, sí, pero no que te trate así. Eso no deja de ser maltrato. Sí, pero... Es maltrato. No es maltrato. O sea, literalmente solo te están hablando fuerte y ya. También no mames, pinche cristalito. Eso pinche es cristalito, maltrato. Pinche cristalito, pendejón. Eso es maltrato. Ay, sí, y... no me grites, no me digas groserías. Eso es maltrato. No, pero es que... Hay diferentes personas que explotan con la ansiedad y si se les soltó una grosería y tú eres muy de cristal. Y está bien, y lo entiendo. Pues sí, maltrato. Ajá. Cristalito PR cero banco. Así son los papás, con mano dura, cabrón. A putazos tienes que aprender. A chingadazos, así, con palabras fuertes, pinche putito. ¿A poco sí, Tilín?